Habitantes de los 15 corregimientos de Cali rechazan los incrementos en el avalúo catastral a sus predios decretado en el 2022 y que al parecer tendría que corregir el gobierno del alcalde Alejandro Eder. En La Buitrera, por ejemplo, encontramos una humilde vivienda avaluada en más de 1.000 millones de pesos. El rechazo al aumento en el avalúo catastral parece ser generalizado en todos los corregimientos de Cali. Sin embargo, en La Buitrera se registra una problemática adicional por la ampliación de sus límites, decretada en el año 2000, cuando pasaron de tener 12.000 habitantes a contar con 55.000 residentes, en un área que ahora se extiende hasta Bella, Suiza. Aquí, según el plan de ordenamiento territorial, nosotros somos una zona de amortiguación ambiental entre la ciudad y el Parque Nacional de los Farallones, lo que es muy lógico, o sea, está bien pensado. Pero de algún modo pusieron tantas talanqueras en este plan de ordenamiento territorial que ya no se puede hacer nada, no se puede construir nada. Y aunque no se puede construir, los predios de este corregimiento, donde se encuentran casas con muy variadas características físicas y diferencias socioeconómicas, el metro cuadrado se elevó por la posibilidad de construir, lo que sus habitantes consideran un contrasentido. Ya era una cosa bastante pesada para una zona de amortiguación ambiental donde teóricamente no tenemos el derecho de nada sino cuidar el medio ambiente. Entonces, porque están cobrando el metro cuadrado. Están cobrando el metro cuadrado donde no tenemos el derecho de construir. Esta es la casa donde vive María Idalí. Su avalúo establece que este predio cuesta 1.200 millones de pesos. Hasta hace como 3 años estaba como en 18 millones, ahora llega por 1.212.844. Y pues esto me parece un abuso. Yo he ido a catastro, pero pues no dan ninguna respuesta, pero es una exageración, porque es una casa, como ustedes pueden ver, de ladrillo y piso en cemento y tablón. La nueva administración municipal asegura que se encontró con 831 trámites, algunos por solicitud de información y muchos otros por corrección catastral. 270 trámites son frente a la corrección de la actualización del avalúo realizado en la zona rural. Frente a todos estos trámites estamos dándole respuesta a la comunidad de manera rápida. Aunque la alcaldía anuncia mesas técnicas en todos los corregimientos para reversar las decisiones que hayan sido injustas, la ciudadanía también cuenta con canales de atención presencial en las ventanillas ubicadas en el sótano 1 en la Plazoleta del CAM, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua, así como los correos electrónicos info.catastro@cali.gov.co y contáctenos@cali.gov.co.